todos ustedes. Nos da mucho gusto pues ya tener más público en estas mesas de discusión. Y la idea pues es justo generar un espacio de intercambio de ideas en donde podamos impulsar pues el debate y la discusión teórica, pues porque es parte central de nuestra disciplina y creemos que hace mucha falta, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos a la mesa a 4 ponentes, 2 de aquí de la coordinación, 2 de ENCRIM, y pues nos da mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí. También quiero agradecer a la organización que siempre pues muy atentamente nos ponen café y galletas, y normalmente no vemos todo el esfuerzo que hay detrás. A partir de ahora, las mesas de discusión teórica van a tener este formato de varias personas a la mesa, y la idea es, bueno, dar una primera ronda en las que cada persona pues presente algún argumento, alguna idea que se preste pues para empezar una discusión, y enseguida de una ronda pues más corta, y luego abrir la discusión al público, ¿no? Entonces la idea es estimular la discusión y, claro, llegar un poco a consensos, o a, por lo menos tratar de anclar la discusión en cosas más fundamentadas, ¿no? Entonces, bueno, el tema de hoy es el criterio de la mínima intervención. Como todos ustedes saben, creemos que a veces es problemático, ¿no? Porque a veces se relativiza mucho y no se aterriza, ¿no? Entonces, eso causa que haya como opiniones muy encontradas, muy a favor y en contra de este criterio, y pues la idea es reflexionarlo un poquito más. Bueno, voy a leerles la semblanza de cada uno de los ponentes brevemente. Juan Manuel Rocha Reyes es licenciado en restauración por la ENCRIM. Ingresó como trabajador de base a la coordinación en 1993. En 1999 asistió al 13º curso internacional sobre tecnología y conservación de piedra en Venecia. Su experiencia docente empezó en 97 impartiendo inicialmente cursos sobre metodología e iconografía cristiana y posteriormente como titular de estética aplicada a la conservación y restauración de bienes culturales. Fue titular también de la materia Teoría de la Restauración de la Maestría en Arquitectura con especialidad en restauración en ENCRIM. En 2006 ingresó a la maestría en Filosofía con especialidad en Estética en la UNAM. A partir del 2008 se ha concentrado en diseñar, dictaminar y supervisar proyectos de conservación y restauración de pintura mural y bienes culturales realizados en piedra. Laura Olivia Ibarra Carmona es licenciada en restauración de bienes muebles por la ENCRIM, con mención honorífica y el premio Paul Coremans en 2006. Durante más de 10 años ha realizado proyectos de conservación y restauración, así como actividades de docencia, investigación y publicaciones. También ha recibido e impartido cursos, talleres de diversos temas afines a la conservación, restauración, encuadernación y desarrollo creativo. De su labor en acervos, algunos proyectos en que ha colaborado con el registro y diagnóstico son el Fondo Conventual Coyoacán, libros de coro de la Catedral Metropolitana y libros de coro del Museo Nacional del Virreinato. Desde agosto del 2013 colabora en el taller de documentos gráficos de la coordinación. Por su parte, Yolanda Paulina Madrid Alaniz es licenciada en restauración del ENCRIM, profesora del Seminario y Taller de Restauración de Pintura Caballete, desde el año 1996, donde actualmente funge como titular. Asimismo, es miembro de los módulos de Introducción a las Metodologías de las Ciencias Sociales y en el de Configuraciones Teóricas. Ha participado en proyectos de restauración de pintura de caballete dentro y fuera de Lima. Fue coordinadora de proyectos de restauración de pintura sobre tabla de Coixtla de Oaxaca y Santo Domingo de Guzmán en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Obtuvo el premio Paul Coremans en el 1999 al mejor trabajo de restauración y en la misma categoría la mención honorífica en 2013. En el área de docencia ha colaborado con el INACIPE, la Universidad Autónoma de Querétaro y el Museo del Hombre en Honduras. Y finalmente, Isabel Medina es licenciada en restauración por la ENCRIM, maestra en gestión de patrimonio arqueológico por la Universidad de York y doctora en arqueología por University College London del Reino Unido. Desde 1993 ha trabajado en la Coordinación Nacional de Patrimonio de Conservación del Patrimonio Cultural, en la ENA, el Museo de las Culturas y la ENCRIM, así como en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En el año 2000 fue galardonada con el Premio Internacional al Joven Americanista del Congreso Internacional de Americanistas. Actualmente es profesora de tiempo completo en la ENCRIM,
y cuenta con el reconocimiento de PRODECSEP y el programa de estímulos a la docencia de Lima. Actualmente es nivel 1 en el SMI y desde hace 5 años es la editora de Intervención, Revista Internacional de Conservación, Restauración y Museología. Bueno, muchas gracias nuevamente. Entonces vamos a dar la palabra inicialmente al maestro Juan Manuel Rocha, y les recuerdo 15 minutos nada más para no extendernos demasiado. Adelante. Bueno, pues no sé cómo le voy a hacer con 15 minutos. Tú me los mandas. Muchas gracias, Isabel. Felicidades, porque por ahí me chismearon que se cumple. Entonces. Bueno, cuando me comentó Isabel que diera una breve plática de 15 minutos sobre este criterio, pues comencé a ver por dónde le entraba para que realmente pudiera aportar algo a la discusión, porque realmente creo que es uno de los clichés, y a propósito le llamo cliché, porque realmente lo que a mí me ha sucedido es que cuando llegan aquí proyectos que tienen que ser evaluados o tienen que ser autorizados o juzgados, en realidad ya se usa este criterio de una manera totalmente descontextualizada. Es decir, te dicen voy a consolidar una pieza en cerámica, embebiéndola en paraloid, guiándome por el criterio de mínima intervención. Entonces realmente no alcanzas a ver una relación entre una acción determinada, en este caso como la consolidación, y un imperativo. Entonces comienzo a pensar realmente qué es eso que le llamamos mínima intervención. Dije, bueno, creo que lo más sano es dice a la historia, de dónde surge. Entonces un poco mi plática va a ser sobre el momento en el cual surge esto, tratarlo de comprender, no aquí porque realmente pues, tendríamos que leer muchas cosas, tendríamos que destinar mucho más tiempo a esto, pero creo que si vamos viendo de dónde surgen todos estos clichés, podemos explicarnos realmente a qué se referían en su momento y con base en este estudio saber o interpretar o establecer ahora cómo los podemos usar, porque sí lo que creo es que después de un siglo o un siglo y medio que aparecen, pues ya son como, no sé, como una bola de nieve ideológica que hacen que ya perdamos el contacto total de por qué surgieron realmente y para qué fueron utilizados, ¿no? Entonces, más o menos, esta es mi idea de esta pequeña plática de 15 minutos. Lo que llegué a leer es que, en realidad, surge de un periodo que es las últimas dos décadas del siglo XIX y las primeras dos del XX, y básicamente hasta que termina la Primera Guerra Mundial, que es finalmente donde cristalizan muchas ideas que se venían dando originadas por una discusión que se da, de nueva cuenta, a finales del siglo XIX, sobre las dos grandes posturas del romanticismo en cuanto a la conservación y restauración de bienes, sobre todo inmuebles. Entonces, básicamente, al pleito entre Leduc y Rosa. Esta síntesis italiana se da por dos autores que no hacen propiamente una teoría de la restauración, es decir, no escriben como lo hizo Leduc, que escribe un artículo sobre restauración y luego Roskin, que lo que hace es contestar no solo a Leduc, porque generalmente pensamos o están en los libros de historia de la teoría de la restauración, que Roskin le contesta a Leduc. En realidad le estaba contestando a muchas reconstrucciones que se están haciendo o intervenciones que se están haciendo en su país. Entonces, con base en este pleito, la síntesis italiana de Boito y Giovannoni, que no escriben un artículo, o no escriben un libro, o no hacen lo que va a hacer Brandi posteriormente de escribir un texto de teoría, sino que con base en artículos, en algunas críticas y en algunas teorías que hacen, pero generales del arte, van a expresar sus ideas. Lo que hace ya particularmente Giovannoni, que fue alumno de Boito,
en realidad es tratar de reivindicar la contestación de Roskin a Leduc. Esto es muy esquemático, tiene mucho más problemas, pero básicamente, para lanzarlo aquí, es cómo puedo, es esta idea, cómo puedo intervenir un objeto, particularmente un edificio, reconstruyéndolo, recreando la imagen, estudiándolo para que vuelva a ser comprensible a un espectador, cómo lo había hecho Leduc, cómo le hago para meter en esta reconstrucción lo que dice Roskin. ¿Qué decía Roskin? Pues que no restaures, no reintegres, no completes. Sin embargo, tengo que intervenir. Entonces, ¿cómo le hago? Y aquí creo que está el origen de la famosa mínima intervención. Porque finalmente ya Giovannoni sí va a decir, debe haber un criterio de mínima intervención, porque no dice cómo lo dijo Roskin, pero ahí estaba toda la idea de Roskin, que si recuerdan, Roskin en realidad lo que trataba de rescatar era este culto a la materia. Es decir, si yo llego a un edificio, y que bueno, muchos años después lo va a expresar, por cierto, muy bellamente Yuxenar, no sé si ustedes se acuerdan cuando en el artículo de Yuxenar, que se llama El tiempo gran escultor, dice, si yo me encuentro en una playa del Egeo y tengo dos piedras, ¿no? Estoy nadando, caminando, qué sé yo, y me encuentro una piedra que no tiene nada, es una piedra, un canto rodado, digamos, y hay otra que tiene una línea hecha por un ser humano, entonces el material se impregna de la humanidad del autor, siendo que ambas es la misma piedra, o sea, surgen de la misma cantera, pero esta de acá tiene una línea que puedo considerar como una impronta del ser humano que está atrás y que la humanizó de alguna manera. Esto es Roskin puro. Lo que Roskin dice en las siete lámparas de la arquitectura es que yo, si entro a unas ruinas de una abadía inglesa, veo dos cosas básicamente a nivel perceptual y desde luego sentimental. La primera es ver estéticamente que las plantas, el moho, la pátina, todo lo que quieran, me está diciendo que la naturaleza recobra el material que yo le quité. Pero además de eso, lo que estoy viendo es que seres humanos de 20 o 30 generaciones atrás, como yo, habitaron ese espacio. Si se fijan, es un culto a la materia en sí. O sea, a esa piedra caliza que yo puedo ir a la cantera y puedo recoger un fragmento que tiene la misma composición, pero que a diferencia de aquella, esta fue elegida y fue manufacturada por un ser humano. Este pensamiento, que es meramente romántico, ¿no? Y dirían unos hasta cursi, hasta un poco sentimentaloide, es realmente lo que tiene Giovannoni cuando dice, órale, vamos a reconstruir, pero de alguna manera tiene que quedar, particularmente a nivel estético, y tal les digo porque creo que es meramente a nivel estético, tiene que quedar esta idea rosquiana romántica de que ese espacio, de que esa materia tiene la impronta de un ser humano. No sé si me explico, ¿no? Entonces, por eso es que lanza esta idea de la mínima intervención, porque en realidad lo que está tratando de rescatar es la naturaleza del material elegido por un montón de gente atrás. También encontré, un poco para completar esto, que realmente la discusión se da por la destrucción famosa en 1909 del campanario de Venecia. ¿Qué sucede? Un buen día
Hay muchas teorías, unos dicen que fue que por un desnivel, otros dicen que por el agua alta, otros dicen que fue una bomba. El caso es que un día el campanario gigante de San Marcos se desploma y queda hecho un montón de esponja. La discusión se da porque dicen, bueno, ¿cómo le hacemos? Es el, o sea, la plaza de San Marcos sin el campanario pierde muchísimo de su atractivo, porque justo a nivel artístico, a nivel de armonía, pues sí ves San Marcos, ves los edificios que están a los lados, entonces el campanario da como un contrapunto, ¿no?, a toda esa plaza, ya viéndolo desde un punto de vista como más abierto, más de urbanismo, ¿no? Entonces se hacen unas discusiones enormes, cerca de 5 años, para ver qué se hace con eso, y entonces se llega a la conclusión de que es válido reconstruirlo. Está la famosa frase de cómo era Edo Vera, o sea, cómo era y dónde estaba, pero ya vienen un montón de cosas que luego van a quedar cristalizadas en la Carta de Atenas, que es, bueno, ya que lo vamos a volver a hacer, pues hay que meterle un ascensor, hay que meterle hormigón, hay que meterle cemento, porque además pues todo el mundo quiere subir, y se vuelve a hacer exactamente igual, pero con una manufactura mucho más moderna que cuando se hizo, tengo entendido, en la época medieval. Pero bueno, este hecho va a traer una gran cantidad de discusiones que luego van a estar avanzando hasta llegar a Brandi, donde se da culto a la imagen, y donde básicamente pues lo que se dice es que mientras yo recree la forma, a mí no me interesa, justo dándole la espalda a Ruskin, no me interesa que el material sea el mismo que se usó en la época, ¿no? Entonces, Giovannoni, justo teniendo esta discusión, lo que va a plantear es cómo que vamos a tener a Ruskin como un foco rojo. Exacto, sí, no sé cómo explicarlo, pero creo que nos está diciendo, restaurador, puedes jugar a ser Leduc, porque finalmente, recordemos, con todos los excesos que pueda haber, y me refiero a varios casos que hay aquí en México, es decir, hay una parte de la restauración que necesariamente se tiene que vender y que necesariamente tiene que ver con que mi resultado tiene que ser evidente a un nivel estético, pero esto no lo podemos negar, porque es la parte que le interesa a la gente, es la parte mediante la cual el patrimonio entra a la gente y, bueno, a las sociedades, etc. Pero creo que este pensamiento, ya digo pensamiento porque finalmente tendríamos que discutir qué es un criterio a diferencia de una ley o a diferencia de un imperativo, y creo que por eso es que también se ha desvirtuado mucho. Finalmente lo que él te dice, vamos a ver cómo entra Ruskin con esta visión romántica que tiene que ver mucho más con la autenticidad, con la verdad histórica, con el rescate del hecho histórico como la base de la historia, vamos, dentro de esta recreación que finalmente es lo que supone cualquier intervención de restauración. Y es como un foquito, es como el Ruskin chiquito que está siempre en todos los restauradores. Yo sigo diciendo que hay un Leduc por acá, en el hemisferio izquierdo. ¿Cuál es el de los...? No, el de los sentimientos sería Ruskin, que creo que es el izquierdo. Y el otro, el de Ruskin, nos está siempre advirtiendo que estamos ante una materia, piedra, lino, papel, lo que sea, que es el producto de la intervención de una mano humana, igual que nosotros. Luego ya viene todo el problema de cómo este criterio viene desvirtuándose, y creo, ya nada más digo esto, creo que el problema está en que no nos ponemos a pensar realmente que es un criterio, a diferencia de una ley o de un imperativo.
creo yo que el criterio lo único que hace es establecer como un escenario de acciones. De tal manera que sí puede ser válido, si yo digo, una cerámica que voy a embeber en paraloid, esta acción está determinada por el criterio de mínima intervención, sí es válido, porque si la pieza se está destruyendo, si no hago eso en 2 o 3 días, está hecha polvo, entonces sí estoy tomando el criterio de mínima intervención, pero no como una ley, no como una regla, sino como algo que está apuntalando la elección de una u otra acción, ¿no? No sé si me voy a entender. Realmente no es una regla. El problema es que lo que yo veo ahora en los informes es que se usa como una regla, ¿no? Ya. Las reglas son reglas. No criterios. La regla aquí es que son 15 minutos. Bueno, muchas gracias Juan Manuel, seguimos con la gran guía. Sí. Bueno, en otros 15 minutos también. Y retomando con eso que cierra Juan Manuel, yo voy a dar como un breve marco metodológico de referencia, justo para saber, bueno, cómo es que nosotros vamos estructurando nuestra acción en concreto, ¿no? Ya en la obra, y cómo es interesante vamos haciendo uso de estos criterios, de manera que, bueno, finalmente la idea es que estén apoyando todas las acciones que vamos a hacer. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya estamos en la práctica, pues a lo mejor no está ocurriendo eso, o sea, los criterios se quedan descontextualizados de nuestro trabajo ya técnico, ¿no? Entonces, bueno, mi intención es como dar esta breve referencia metodológica y después sí abordar algunas variables que tienen que ver con este criterio, con la noción o el problema en torno a este criterio. Y bueno, creo que algunos les van a ser familiares, creo que algunas de estas cuestiones que bueno, yo quiero enumerar hoy, pues algunos de ustedes a lo mejor ya se la ha planteado. Entonces, bueno, va a ser interesante que, bueno, sí, después se pueda retomar alguna de estas cuestiones con algo que quieran hacer, pues se va a enriquecer esto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos la obra, pues hacemos toda la identificación, la descripción, todos estos datos que nos ayudan finalmente a obtener un dictamen. Es decir, a decir, bueno, mi obra tiene este deterioro y esto es lo que necesito resolver, ¿sí? No me voy a detener en esta parte previa, sino que cuando ya tenemos el dictamen, eso ya nos da la pauta para plantear un objetivo. Este objetivo creo yo que es estratégico, porque con base en eso, de ahí van a derivar todas las acciones que yo voy a hacer. Y bueno, junto con este dictamen, está también este espacio también medio ambiguo, medio no acabado de resolver en su totalidad, de identificar los valores del objeto. Y estos valores están asociados a su contexto, están asociados al uso que se le va a dar al objeto una vez terminada nuestra intervención, en fin. O sea, se vuelve un momento de cierta complejidad en donde si no nos tomamos como el tiempo y el espacio para identificar qué está pasando con nuestro objeto en cuanto a este reconocimiento de valores, Y que finalmente nuestra intervención es como otro punto de partida para la vida del objeto a futuro, pues de ahí derivan cosas no resueltas y que, insisto, al momento de llegar a los criterios, pues son cosas que se van acumulando y que no nos están ayudando. Entonces, bueno, del dictamen identificamos valores y podemos plantear un objetivo. Y de este objetivo, la forma en que podemos empezar como a articularlo con nuestras acciones técnicas es a través de estos criterios. Ahora, los criterios, como lo mencionaba Juan Manuel, no son imperativos, yo más bien creo que son orientativos, es decir, que orientan nuestra práctica, nos ofrecen como un camino por donde podamos hacer una práctica pues lo más respetuosa o lo más ética, si lo queremos plantear en esos términos.
Y bueno, al tener estos criterios, podemos entonces establecer nuestros procedimientos y la elección de materiales. Entonces, aquí yo quiero subrayar dos cosas importantes. Una, que bueno, creo que en todo esto sí considero que puede haber dos prioridades. Una, la parte estructural. Creo yo que cuando llega el objeto, a veces en condiciones pues bastante críticas, creo que una prioridad es la estructura, o sea, estabilizarlo estructuralmente, que no se nos pierda, que no se nos muera el paciente, ¿no? Ya después podemos resolver el rasponcito, ¿no? Pero primero sí creo yo que resolver esta problemática que puede implicar una pérdida o un deterioro mayor en el objeto. Y la otra, bueno, la conservación de las evidencias del objeto en tanto documento. Entonces, bueno, aquí vienen todas las cuestiones de que sí tiene evidencias de uso, evidencias de materiales, que viene bien documentar. Entonces, bueno, creo que también es algo que no podemos perder de vista. Y aquí entra, ahora sí, ¿qué sucede con la mínima intervención? La mínima intervención creo yo que lo que nos marca es como un límite en el sentido de lo que debería, hasta donde deberíamos llegar o no en una intervención. Y yo aquí sugiero que al hacer uso de este criterio podamos emplearlo también con la palabra necesario. Entonces podemos decir mínima intervención necesaria para, y entonces ahí ya tienes tu objetivo, ¿no? Y es una forma de no perderte, es una forma de que te pueda guiar ya en una cuestión bien práctica de elegir o no un procedimiento o un material. Ahora sabemos que estamos en nuestra labor continuamente recibiendo pues nuevas posibilidades de materiales, de técnicas, y en ese sentido, bueno, es, por un lado se vuelve muy enriquecedor, pero por otra, esta gran diversidad de posibilidades técnicas también se vuelve compleja justamente si no sabemos identificar con base en este criterio qué decisión tomar. Entonces, ok, tengo un abanico de posibilidades en cuanto a un material, puede ser uno compatible, puede ser uno sintético, puede ser uno inerte, puede ser un conservativo, etc. Y entonces, ¿cómo es la aplicación de este criterio me puede guiar a elegir este material? Y bueno, en cuanto a lo que yo detecté como variables que de alguna manera influyen en la aplicación de este criterio, por un lado planteo unas bien prácticas, bien reales, creo yo, y pueden ser, por ejemplo, el tiempo. O sea, hay veces que tu proyecto ya está terminado con cierto tiempo, resulta que tienes una problemática que no vas a alcanzar a resolver en ese momento, y pues es algo bien real, y es algo que en ese momento, con la condición de tiempo que tú tengas, hay que resolverlo. Es el tiempo, es el personal especializado que muchas veces pues quizá no está disponible, es el espacio, a lo mejor no tienen las condiciones de espacio y de infraestructura para resolver cierta problemática, y pues por supuesto los recursos, ¿no? Muchas veces no hay todos los recursos materiales que quisiéramos en ciertos casos. Entonces esas son variables que de alguna manera considero yo que sí tienen una repercusión en cuanto al uso de este criterio. La idea es que este riesgo que hay de hablar de mínima intervención y al momento de que tú estás eligiendo tus procedimientos y tus materiales, ya no hay forma de vincularlo. Entonces, bueno, por eso la intención ahorita es de identificar que sí hay situaciones que nos están afectando y cómo podemos hacer una elección pues, quizá más real o más cercana a la realidad de los proyectos. Otra, y bueno, esas ya son cuestiones que dejo sobre la mesa, es también la permanencia de estas intervenciones. Una mínima intervención podemos entenderla como una acción urgente, como algo que en ese momento se necesita para evitar cierto deterioro en la obra, para evitar que se siga
lastimando, para evitar perder la obra. Entonces es una acción inmediata, quizá con carácter de urgencia, pero no pensada como una acción a largo plazo, no pensada para que permanezca. Y si se dan cuenta, de eso deriva la elección de tus materiales. Entonces sabemos que esta primera intervención, intervención urgente, en algún momento se le tiene que dar continuidad, pues a lo mejor tu intervención no necesariamente tendría que ser con materiales compatibles. Y entonces viene una parte muy interesante en que todos estos criterios que quizá podemos enlistar nada más en nuestra referencia teórica, más bien tendrían que estarse articulando y tendríamos que estar viendo hasta dónde una mínima intervención tiene que ver con un material compatible o no. Entonces creo yo que es la parte interesante que a nivel metodológico sí tendríamos que estar resolviendo. Otra parte, el alcance. O sea, una mínima intervención es un sinónimo de un mínimo de acciones o de acciones insuficientes. Muchas veces, bueno, a lo mejor por desconocimiento de la problemática o por incluso por realmente no saber qué hacer con esa pieza, pues no lo hacemos, no resolvemos nada. Y eso, bueno, creo yo que no es una mínima intervención, es simplemente, bueno, quizá no tengo los elementos para resolver este problema, pero no lo puedo argumentar como una mínima intervención. Creo yo, en ese sentido, que deberíamos hacer el mínimo suficiente para asegurar la estabilidad estructural de la pieza, por un lado, y bueno, por otro, por supuesto, la parte estética o visual que mencionaba Juan Manuel. Otra cuestión es la extensión de la intervención. Que sea mínima no tiene que ver con la extensión de la intervención, ¿no? Y entonces, bueno, puede haber casos en que la intervención puede ser quizá muy invasiva en cuanto a extensión o en cuanto a lo que ese material va a ocasionar al objeto, pero quizás es lo mínimo necesario para asegurar la permanencia del objeto. Entonces, bueno, también la extensión es algo que tendríamos que estar abordando. Y por otro lado, también la naturaleza de los materiales. Por un lado, lo que necesitamos quizás es garantizar que el resultado que tengamos sea satisfactorio. Y en ese sentido, a lo mejor no necesito un material compatible, no es el que me está resolviendo el problema. A lo mejor necesito un material inerte, a lo mejor un material conservativo. Y entonces, en la parte donde yo defino mis criterios del proyecto, pues lo puedo plantear así, ¿no? O sea, no tengo que poner estos criterios como algo que no se está articulando, insisto, con mis decisiones técnicas. Finalmente, creo yo que este ejercicio metodológico es la parte estratégica de nuestra labor. Creo yo que ahí es donde tendríamos que hacer una reflexión pues más cercana realmente a las condiciones de nuestro trabajo. Y pues esto, en este momento lo estamos hablando de mínima intervención, pero lo mismo podría suceder con otros criterios. Entonces, bueno, hasta aquí la primera intervención. Muchas gracias. Yolanda. Bien, gracias. Bueno, yo sí me voy a permitir leerles un poco lo que escribí para no perderme, que no me correteño. Esta reflexión la planteé desde el análisis de 20 textos de la normatividad internacional. Pues al igual que otros colegas, y ahora incluyo a Juan Manuel, no he ubicado a ningún teórico de la restauración que asuma la paternidad del concepto, por lo que casi es imposible encontrarlo dentro de sus planteamientos. Ciertamente, quien habla de Giovannoni explica, ¿no?, que él considera como parte del proceso de consolidación, de reforzar, ¿no?, que es casi sinónimo en ese caso, una estructura, un edificio, el hecho de que sea en lo mínimo necesario. Debo anunciar también que desde hace al menos 8 años he desdeñado su uso como concepto. Incluso he pedido a mis estudiantes que, si lo usan, sean capaces de explicitar sus límites.
pues por lo general se emplea como dogma o bien como una noción que no requiere explicaciones porque es evidente en sí misma, lo que ha propiciado que se emplee de manera indistinta para no hacer nada o para hacer para llevar de la mano acciones de reconstrucción inauditas. También se ha utilizado como principio y como criterio, que no es lo mismo. Entonces, encuentro que el concepto... El concepto mínimo necesario aparece por primera vez en la carta de Venecia de 1964, por Dios. En el artículo ya no. Otra vez. Aparece por primera vez en la Carta de Venecia de 1964, en el artículo 15 sobre las excavaciones, y se lee, y cito: deberá excluirse a priori cualquier trabajo de reconstrucción, considerando aceptable solo la anastilosis o recomposición de las partes existentes pero desmembradas. Los elementos de integración deberán ser siempre reconocibles, que es lo que conocemos como criterio de denotación, y representarán el mínimo necesario para asegurar las condiciones de conservación del monumento y restablecer la continuidad de las formas. Esto es una traducción al español del texto en italiano, pero igual consulté la del francés y la del inglés, y en todos los casos dice exactamente mínimo necesario. De esta manera nace, desde mi perspectiva, el término de intervención mínima necesaria, pero asociada al proceso de restitución de elementos o reintegración formal, no como un principio rector de cualquier tipo de intervención. Llama la atención que en la Carta del Restauro de 1972 no se menciona el concepto. Si analizamos los artículos en los que se habla de la reintegración, reconstrucción o recomposición de obras fragmentadas, se reconoce que la acción deberá delimitarse por los criterios de denotación y la reintegración de pequeñas partes, así, cuya información se haya verificado a partir de una documentación histórica. Asimismo, se sugiere evitar la reconstrucción. El término como tal no aparece, aunque subyace el concepto, al menos, de limitarse en colocar materia nueva solo en pequeñas áreas. En el Código de Ética de Copenhague de 1984 se define que la restauración es el conjunto de acciones tomadas que hacen del patrimonio deteriorado o dañado un objeto comprensible a partir del sacrificio mínimo de su integridad estética o histórica, pero no alude al concepto de mínima intervención. Lo que se manifiesta es una prefiguración de que cualquier acción sobre un objeto cambie en alguna de sus características o cambia alguna de sus características o valores, por lo que se sugiere buscar que ese cambio sea mínimo. Cabe reconocer que certeramente no se apunta a un cambio en la materia, sino a un cambio en sus sentidos artísticos, estéticos o históricos. Por ello me parece que es una primera propuesta real, incluyente y clara del término. La Carta de Cracovia del 2000 se adhiere a la Carta de Venecia y explicita en su artículo 5 sobre las diferentes clases de patrimonio edificado, en donde dice que los trabajos de conservación en hallazgos arqueológicos deben basarse en el principio de mínima intervención. En efecto, como principio de conservación, me parece correcto, pues en términos generales habría que considerar que la información contenida en el contexto y los restos depositados en la superficie de los materiales extraídos de ese contexto de excavación contienen muchísima información que no debe de perderse antes de ser analizada. En la Carta de Zimbabue, firmada en octubre del 2003, se establece como criterio general producir el mínimo impacto posible en el patrimonio arquitectónico, al buscar un equilibrio óptimo entre el costo y los resultados. Esta propuesta, de nuevo, es un giro de tuerca al proponer el concepto de manera clara y aplicable a cualquier tipo de intervención, pues no refiere al tratamiento, sino al impacto de sus resultados. Pero, en el apartado 3, sobre medidas correctoras y de control, explica que cada intervención debe ser proporcional a los objetivos de seguridad establecidos y limitarse al mínimo indispensable para garantizar la seguridad y la perdurabilidad del bien, con el menor daño posible a los valores del patrimonio. Y en este artículo se vincula otra vez el concepto a los procedimientos aplicados, haciendo una cierta incongruencia dentro del propio texto. Ese mismo año se firman los principios para la preservación, conservación y restauración de pinturas murales. En el artículo 5 del tratamiento de conservación y restauración
dice que todas las intervenciones, tales como la consolidación, la limpieza y reintegración, deberán ajustarse a unos márgenes mínimos, a fin de evitar cualquier menoscabo en la autenticidad de los elementos materiales y pictóricos. De nuevo, se vuelve a limitar el tratamiento y no el impacto en sus resultados, aludiendo además a tres de los tratamientos más complejos y que provocan más controversia en todos los tiempos de nuestra disciplina, aludiendo al proceso de consolidación, como se supone que lo dijo Giovannoni, y al de reintegración, como lo establece la Carta de Venecia. Por si no fuera poco, en este intento de norma, muere el juicio crítico. Los elementos materiales y pictóricos prevalecen por sobre los sentidos, los significados, las funciones, las intenciones de la imagen, que son también la razón de ser de la pintura moderna. Y me pregunto, como lo han hecho en parte mis compañeros, ¿cómo hace un restaurador para consolidar dentro de los márgenes mínimos? ¿Haciéndolo superficialmente? ¿Aplicando consolidantes en ciertas áreas? ¿Cómo puede ser un concepto mínimo? Por su parte, la Carta de Nueva Zelanda del 2010 define que los trabajos llevados a cabo en un lugar con valor cultural heredado deben involucrar el mínimo grado de intervención. Esto para asegurar la retención de lo tangible, los valores intangibles y el uso integral de esos valores. Un concepto amplio que en realidad no sé si realmente permita guiar una decisión en función del tratamiento que se va a aplicar, pero sí de su conservación. Finalmente, el documento de Madrid firmado en el 2011 dentro de la Conferencia Internacional de Acercamiento al Patrimonio Arquitectónico del siglo XX establece los criterios de conservación, en donde atinadamente se propone un concepto de gestión de cambio para conservar el significado cultural. En el artículo 5 se expone la necesidad de adoptar un criterio cauteloso frente a los cambios, haciendo tanto como sea necesario y tan poco como sea posible. El alcance y la profundidad de cualquier intervención deben ser minimizados, llevando a cabo reparaciones o restauraciones de la forma menos invasiva posible. Asimismo, será indispensable evaluar el impacto de cambio que puedan producir los procesos propuestos en los valores patrimoniales. Este análisis de impacto de cambio debe considerar conservar los componentes más importantes del bien cultural y eliminar los procesos que puedan producir un cambio negativo, es decir, que puedan distorsionar sus significados. Respecto a la autenticidad, señala que las intervenciones han de potenciar y mantener el significado cultural al restaurarse elementos antes de sustituirlos. Este es un criterio que al menos nosotros en el Seminario de Cultura Caballete en la Escuela ha asumido desde hace más de 10 años, sin sustentarlo en una mínima intervención, sino a partir justo del respeto a la autenticidad del bien cultural o al respeto del bien cultural en todos sus valores. Para muchos restauradores, el concepto de hacer una mínima intervención se asocia directamente con la posibilidad de asegurar la transmisión a futuro de un objeto íntegramente en su valor histórico. Y esto ha llevado a proponer la menor cantidad de tratamientos directos en cada intervención, pero no se estima si esto derivará entonces en un número mayor de operaciones. ¿Esto sería una mínima intervención? El valor histórico es un planteamiento en un patrimonio cultural, siempre es el que debe prevalecer por sobre los demás. Yo no creo. Es más importante ajustarse a un criterio de mínima intervención, aunque los materiales aplicados para estabilizar la materia degraden el aspecto del bien cultural, no creo. Lejos de preocuparnos por hacer lo mínimo, tendríamos que asumir que hay que hacer aquello que tenga un impacto de cambio, que no afecte los valores del bien cultural. Así, los valores en plural. Por eso me parece que el término de mínima intervención, necesaria o no, es poco claro, parcial y hasta purista, y que va del análisis crítico, integral, global, holístico o complejo de los sujetos. Se debe propiciar la creación de juicios consensuados que posibiliten considerar equitativamente a la materia y el aspecto, al valor histórico, estético, artístico, funcional, social y hasta económico. Si he de ser congruente, simplemente diré que tendré que este término sí creo que es muy adecuado para la conservación, ¿no? Como un término, en el término más amplio del sentido. Así como para intervenir grandes colecciones o acervos, porque no llevar a cabo acciones directas en cada objeto seguramente redundará en recursos para su preservación como unidad colectiva,
asegurando la preservación de su autenticidad, integridad histórica, documental y posibilitando su retratabilidad. Hasta ahí termina mi reunión. Gracias, Lola. Y finalmente Isabel Medina. Ahí lo puedes abrir. Sí. Bueno. Mi argumento es que viniendo de una área donde, de la conservación arqueológica, donde de hecho es en gran parte donde se configura el criterio de la mínima intervención. El criterio de la mínima intervención es indispensable, pero su comprensión debe ampliarse en el sentido más esencial de su comprensión, que es su autorreferencia. Este escenario autorreferenciado del mínimo indispensable o de la mínima intervención es en realidad la fortaleza de este criterio. Significa que al criterio no le tenemos que dar lo que dice que es el criterio, y es precisamente nuestro criterio, sino que el criterio lo tenemos que tener nosotros, que el juicio nos corresponde a nosotros. El criterio no es un objetivo en el horizonte, es simplemente una flecha en el camino, y es a partir del juicio de las diferentes alternativas que se presentan en cada uno de estos casos que podemos juzgar qué es lo mínimo y se cumplirá la advertencia de que nuestras intervenciones, hagámonas o no las hagamos, siempre representan una elección entre los diferentes valores. La construcción de la disciplina tiene que ver con tres ámbitos: teoría, metodología y práctica. Y en ellas están implicados el objeto, el sujeto y la acción. La siguiente. En la conservación, estos tres ámbitos están determinados por una poética de lo que es especial. La historia del sujeto, del objeto de la restauración, de la obra de arte o al patrimonio, tiene que ver con que le asignamos, ya sea en la versión brandiana por su propia naturaleza o en la versión más patrimonial relativista, una naturaleza conceptual de lo especial, algo que los ingleses llamarían specialness. La discusión de qué es este specialness está al centro de lo que es el objeto de la restauración. El sujeto también se asume como un sujeto que tiene un carácter especializado, ajá. Y también se ha tenido un movimiento de inclusión en la que se habla del profesional, de la interdisciplina y de la comunidad. Pero lo que hace fundamental el ejercicio de la restauración es la creencia de que hacemos una acción especial. Y esta acción especial o especializada tiene que estar regulada y por lo tanto tiene una calidad deontológica. La siguiente. Desde Brandi hasta la carta de Burra se ha descrito este universo de acción, y se le ha de alguna manera establecido un carácter especial. Se le han establecido criterios de regulación de acción sobre lo que es conservar y restaurar que lo distinguen de otras intervenciones. Y la característica más fundamental para determinar esta acción especial son los límites. La siguiente. Yo encuentro que desde orígenes muy, muy, muy antiguos, o sea, los orígenes de la restauración pueden ser discutidos, pero yo encuentro en esta frase del rey Nabodeo en los 417 que existe una acción que está determinada por unas características especiales. Hay unos especialistas que examinan un templo y hay un referente que hacen que este templo lo restauren en su forma antigua. Hay algo que hace especial esta acción, hay un referente sobre la cual se califica. La siguiente. El asunto es que es el criterio se ha de alguna manera definido como un principio a partir del cual se hace un juicio. Esa es la forma que definimos un principio. Pero de alguna manera hay dos formas de ver este principio, como un estándar o una guía de decisión. En realidad aquí hay un problema de lenguaje. Los que usamos el criterio somos nosotros. Y no es una regla absoluta ni una prescripción específica. Tiene una aplicación general. Y actualmente cuando se habla de nivel de ética, no se establecen estándares, sino que se generan una alberca de cuestionamientos cuya explicitación conlleva a una toma de decisión. Y esto pues es algo de lo cual las madres o trabajan mucho. Ajá. O sea, no se dice pórtate bien, sino que invitas una reflexión sobre los escenarios para que tomes una decisión entre diferentes alternativas sobre qué es lo mejor.
la siguiente. Hay una cantidad de textos impresionantes sobre la teología de la restauración. Me voy a simplemente yo a referir dos. Uno porque lo conozco muy bien, porque fui parte de quien lo escribió. Existen esfuerzos sumarios. O sea, uno de los esfuerzos que hemos hecho los restauradores es tratar de tomar toda esta alberca de principios y de alguna manera tratar de sumarlos en una especie como de guía, shopping list de criterios, que cada vez está siendo cada vez más grande y cada vez nos preguntamos si es posible cumplirlos todos. Ajá. Y en otra tradición, que es la tradición francesa, que quizá es la que yo extraño que se haya perdido entre Violette, Leduc, Roskin y Brandy, es que de alguna manera nos hemos concentrado tanto en las listas, que era lo que hacían las normas internacionales, que se nos ha olvidado el argumento. Y eso es lo que yo extraño de estos textos, que se genera un argumento y un modelo de reflexión. Y entre los modelos más actuales que he visto es el modelo de Marie Verdocoux, que es el de conservación arqueológica. Marie Verdocoux ofrece un triángulo, la siguiente, donde dice que nuestros criterios están dentro de este triángulo, entre la durabilidad, la accesibilidad, que es un poco lo que entenderíamos a nivel de legibilidad, y la integridad. Y entre ellos existe una tensión. La siguiente. De hecho, si yo trato de colocar los diferentes criterios que armamos en ese documento, encontraré que hay ciertos criterios que se inclinan más por la durabilidad, otros por la accesibilidad y otros por la integridad. Y que de hecho, en algunos de ellos existe una franca contradicción. O sea, ¿cómo de alguna manera ver la relatividad junto con la reversibilidad, el respeto a la evidencia en contra a la diferenciación? O sea, hay una continua tensión entre estos criterios, y a veces francamente es muy difícil, por lo menos teóricamente, y yo personalmente lo he visto prácticamente, cumplir uno sin faltar otro. La siguiente. En este modelo, ¿dónde están los mínimos? Ajá. Efectivamente, los límites de lo mínimo se tienen que ver en dos aspectos. Uno, el límite del exceso y lo que es suficiente. Yo creo que está en todos. La siguiente. Lo que es un hecho es que el concepto de la mínima intervención ha dominado, como ya lo habló Yola, las actitudes de la conservación del siglo XX. Caple dice que es uno de los principios fundamentales en la guía ética de la conservación, y Muñoz Viñas reconoce que es el principal axioma en la conservación. Pero a la par ha habido un desmantelamiento de esta noción. La siguiente. En el manubrio posmodernista, la crisis de nociones de verdad, de lo absoluto y de lo completo, y la aceptación de los criterios de relativismo, cambio y parcialidad, han llevado a la deconstrucción, a la crítica y el desmantelamiento de los principales criterios de la restauración. Cuando se habla de integridad, nos preguntamos si estamos hablando de la original y de auténtico, y evidentemente pues hay toda una digresión teórica sobre los usos de estos términos. Cuando hablamos de durabilidad y estabilidad, también hay un desmantelamiento, porque si realmente existe este estado de durabilidad y de estabilidad, o hay estos ciclos de cambio. ¿Qué pasa con la legibilidad? ¿Legibilidad para quién? ¿Cuáles son las parcialidades? ¿Es posible desmantelar de la misma manera el criterio de la mínima intervención? Han habido cuatro posturas. Una es la paternidad, otra es la legitimidad, otra es la ambigüedad y otra es la incompatibilidad. La primera. Yo de los cuatro cuestionamientos no estoy completamente de acuerdo. La siguiente. Sobre la paternidad, el criterio de la mínima intervención evidentemente no está explícito. Es como pedirle históricamente que exista el concepto de patrimonio a la literatura del siglo XIX. No está ahí, ajá, pero está implícito en esas nociones. Y quizá una de las que me parecen más importantes es la de 1778 de Pietro Edwards, que era el inspector de Public Paintings, que escribe este Capitoli, donde dice que no se remueva del original o que no se agregue nada que no sea propio. Efectivamente, aquí sí se establecen unos límites. Y se establecen no solamente unos límites, digamos, de lo excesivo, sino también de lo que es suficiente. En ese espacio radica la mínima intervención. Y efectivamente, pues ya Juan Manuel y Yolanda nos han hablado de toda esta línea, ¿no?, de paternidad, donde, bueno, yo sí veo que existe una paternidad, y quizá no se encuentra propiamente la paternidad de la conservación de la obra de arte o de los bienes culturales, porque el hecho es que la conservación ha tomado estos criterios del ámbito arqueológico, del ámbito arquitectónico y del ámbito de las artes.
Lo que es un hecho es que en 1990 es en un texto de Cronin Robinson donde se habla de la ética de la mínima intervención. No es un texto teórico, pero realmente la teoría solamente tiene que existir o solamente tenemos que reconocer cuando está escrito en un libro que dice teoría de la restauración. La teoría son conceptos que están aplicables realmente en todos lugares. La siguiente. Por lo tanto, yo sí reconozco que hay una paternidad en este concepto. La legitimidad se ha planteado desde tres puntos. Uno, cuando se habla de que no está en los principales textos teóricos de la conservación de la restauración del siglo XX, particularmente en Brady. Sin embargo, hay gente como Melucco y Bácuro que dice que es la principal contribución. Alcántara dice que no habla de la intervención ni de la legitimidad de la intervención. Y Jiménez dice que estos límites de legitimación no se relacionan con mínimos. Sin embargo, yo sí advierto que Brandi sí establece límites entre las fronteras entre lo mínimo y la mesura y los excesos que él llama falsificación. Además, en el ámbito de la ruina, habla de una intervención que se llama la restauración arqueológica, donde dice que solamente es permitida la consolidación y la preservación. Y es justamente en este concepto de ruina y en el ámbito del arqueológico donde la mínima intervención nace, se configura y sigue permanente. Jiménez dice que en realidad este es un término que viene de la arqueología y que es una intervención discursiva, donde hay un mecanismo orientador de lo arqueológico. Su hipótesis es que hay una disputa entre disciplinas y que en realidad es un dispositivo introducido desde la arqueología para regular la forma vicaria de la conservación. O sea que los arqueólogos estaban tratando de controlar lo que nosotros estábamos haciendo. Yo personalmente encuentro esta hipótesis no sostenible porque justamente muchos de los principios de la mínima intervención lo que están tratando de detener es el trabajo arqueológico. Entonces, más bien, parece un poco al contrario, que era un término que tiene que ver con la aparición de un valor, que es el valor documental, ajá, o sea, no solamente el valor de antigüedad, sino el valor documental, que en los 1980 comienza a aparecer de forma muy cuestionada en la arqueología y, por lo tanto, a mí me parece natural que es desde el ámbito de la conservación arqueológica donde este término se estabiliza. A mí, si el concepto de la mínima intervención viene de la arqueología o del derecho, en realidad me parece poco importante. Me parece importante en la medida de que nosotros lo integramos y en un ámbito de interdisciplinariedad, en realidad estas fronteras no son cuestionables. El tercero, siguiente. El otro término que se ha establecido es el de la ambigüedad. Se dice que no es un criterio objetivo, que no se refiere a un minimalismo ni es autónomo. Yo estoy de acuerdo. El criterio de la mínima intervención no es objetivo, no se refiere a un minimalismo, ni es autónomo. Caple critica esta naturaleza autónoma diciendo que no es completo. Mínimo para lograr qué. Y ese es un proyecto que yo me imagino que es el que tú estás proponiendo, establecer una serie de referentes. Muñoz Viñas dice que no es un concepto autorreferido. Es un límite o mínimo aceptable en un juicio. No es la minimalización de la intervención, sino de sus efectos. Que es el argumento que siento que tú estás planteando. Ajá, ¿cuáles son los efectos? Las respuestas a ello han sido la creación de referentes, o sea, el desarrollo de especificidades de acuerdo a otros criterios, y luego preguntarnos, en el segundo caso, cuál es lo aceptable entre efectos negativos y positivos. Yo personalmente, como creo que hay espacio para diferentes teorías de la restauración, no diré que esas no son rutas adecuadas. Creo que son adecuadas y creo que se tienen que trabajar. Sin embargo, yo diciendo, porque creo que en estos dos aspectos cabe la esperanza o la ilusión de que hay un ideal logrado por Estado o por referentes. Y yo a ese Estado ya renuncié. Ajá. La siguiente. Por el otro lado, Muñoz Viñas dice que el problema de la mínima intervención es que no absorbe el concepto de la conservación del valor. Que en realidad lo que tenemos que ver es cómo que hay que aceptar que toda intervención altera el significado y que por lo tanto lo que tenemos que valorar son las consecuencias negativas y que por lo tanto la mínima intervención es una advertencia a la tentación, pero que no se integra en la valoración. Su respuesta es proponer que siempre en una intervención hay una pérdida de significado y que por lo tanto lo que tenemos que crear es un balance de ganancias y pérdidas respecto a la valoración actual. Mi pregunta es, ¿es posible crear estos balances? La siguiente.
Para mí, el concepto de mínima intervención es el concepto más adecuado para aceptar lo que es la conservación. Es un criterio de menor tradicionalidad porque nunca pretendió ser objetivo. Ajá. Nunca establece un estado absoluto, siempre determinó que había un juicio que había que establecer. No impone un estándar, sino una máxima de orientación basada en cuestionamientos para guiar la toma de decisiones. Para la comprensión de este criterio, lo que dije, no tenemos que pensar que no es un punto en el horizonte, sino una máxima, una serie de condiciones que establecen la forma comparativa. Es útil en el reconocimiento del impacto de nuestra intervención porque permite tener una aproximación cautelosa y pensar que nuestra intrusión tiene que ser controlada. Efectivamente no determina márgenes seguros. Yo encuentro en ello que radica su fortaleza, porque la mínima intervención nunca nos deja sin preguntas. Ajá. Nos obliga a preguntarnos qué es lo mínimo, y esto apoya el uso del juicio, y es necesariamente comparativo. ¿Mínimo respecto a qué? Ajá. Por lo tanto, para mí, hoy en día, la mínima intervención es importante porque impulsa la ponderación de alternativas. La siguiente. Implica reconocer que la materialidad cambia y que el significado cambia a lo largo del tiempo dependiendo del contexto y de los sujetos. Debido a que no hay estados permanentes ni el conocimiento topeado, la mínima intervención reconoce que hay una parcialidad que significa ignorancia. O sea, eso es algo que a lo mejor tenemos como muy presente los arqueólogos porque estamos trabajando con restos del pasado. Nunca tendremos un conocimiento total. Ajá. Esa parcialidad significa que es prudente tener un límite, que debe de haber una aproximación cautelosa y que se tienen que hacer los menos cambios posibles. Hace evidente la necesidad de explicitar nuestra visión sobre las entidades patrimoniales, sus valores, la forma en que estos son afectados por los fenómenos de alteraciones y la manera en que nuestras intervenciones generan cambios. O sea, tiene una visión historicista. Y por esto, obliga a que la toma de decisiones sea informada y coherente. Acepta que la conservación afecta la materia y el significado. Y al no haber referentes ni estados ideales, indica la necesidad de optimizar los procesos intelectuales. O sea, lo que creo es que en el fondo hemos tratado un poco de crear una lista de referentes, y a lo mejor eso es algo inútil, porque le queremos dar a los criterios, de alguna manera, la obligación de que piensen por nosotros. Lo que yo siento es que más bien lo que tenemos que darnos cuenta es que estos criterios simplemente pues son eso, son albercas de escenarios, un poco como tú lo mencionas, y que lo que tenemos que fijarnos es analizar en los procesos intelectuales de la toma de decisiones. Y esto implica necesariamente que pensar que el juicio es un argumento. Creo que una de las cosas que yo más agradezco más de esta plática es que me obliga a pensar en la ponderación de actividades y darme cuenta que cuando yo doy un marco teórico de una intervención, lo que tengo que hacer son presentar las diferentes alternativas que pueden haber sobre estos escenarios. Significa explicitar que estamos priorizando ciertos valores a expensas de otro y clarifica que hay mínimos de suficiente. O sea, yo cuando veo el criterio de mínima intervención, como que me sorprendo mucho de las discusiones sobre lo que ha habido de los excesos. Ajá. Pero realmente creo que no nos preguntamos mucho sobre si estamos haciendo lo suficiente para lo que se tiene que hacer en ese caso. La siguiente. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es profundizar y optimizar los procesos intelectuales de la argumentación. Yo personalmente no creo más que solamente son los criterios los que son orientativos. En una toma de decisiones yo veo 5 ámbitos de toma de decisión. Los requerimientos que derivan de la valoración, o sea, la valoración nos dice qué es lo que tenemos que conservar. Las necesidades derivadas del diagnóstico, o sea, el diagnóstico sí nos dice que hay necesidades y que tiene que ver con estados físicos y condiciones de manejo, las limitaciones legales, las orientaciones disciplinarias, las variables de causalidad, o sea, cuáles son las consecuencias de una acción determinada, y lo otro, cuáles son los determinantes de factibilidad. O sea, hay intervenciones que a lo mejor pueden ser factibles de realizar hoy en día, pero generan consecuencias que simplemente no son sostenibles. En ese sentido, creo que lo que tenemos que empezar a pensar, y eso es un proyecto que de alguna manera creo que tengo muchas ganas de embarcarme, es ver esta mínima intervención como un criterio de sustentabilidad. ¿Cómo podemos ponderar alternativas que permitan no comprometer lo que es el futuro? Y finalmente creo que esto se va a lograr a partir de que la discusión de la mínima intervención se haga sobre escenarios reales,
Para cualquier ámbito de conservación hay por lo menos dos soluciones, y los mínimos se podrán hacer en la comparación de estos dos diferentes escenarios. Gracias. Bueno, terminamos con esta primera ronda. Damos cinco minutos para que cada uno de ustedes tenga espacio para pues proponer alguna idea a la luz de lo que se ha discutido. Empezamos por Juan Manuel. Bueno, pues yo creo que retomo yo, Isabel, e insisto como un poco en lo que dije. Y bueno, y si digo alguna otra cosa que alguien dijo, ya no sé. Perdonen. Si digo lo que dijo Isabel, es la mínima memoria. La mínima memoria. No, yo creo, básicamente, insisto, en la utilización del criterio. Un poco como lo dijiste tú al último. Realmente creo que cuando uno lee un informe o lee un dictamen o algo, insisto en que no lo sabemos usar. No lo sabemos citar a veces. Y entonces habría que pensar realmente en qué es un criterio y qué es el criterio de mi intervención. Como, pues es que ya no sé cómo decirlo, como ente. Es decir, ¿qué es? ¿No? Porque me dice, realicé tal o cual acción guiándome por el criterio de mínima intervención, pero a mí esto no me dice nada. ¿No? Yo no alcanzo a comprender cómo eso justifica una acción. Y me parece que tendríamos que pensar en realmente qué es ese criterio, qué es eso a lo que le llamamos criterio de intervención. Y la otra es que también creo, ya viéndolo como históricamente, que es un criterio que lo que hace es llevarnos a un culto por lo material. Y ya preguntaría yo, ¿esto puede ser válido ahora? Porque creo que un poco tu intervención fue sobre cómo se toma ese criterio en la actualidad, en esta vorágine de cosas a las cuales nos enfrentamos los restauradores, porque ya no solo es al objeto, ya es a nuestra propia subjetividad, que también en algún momento puede estar ya súper dañada, superviciada, digamos, no quise decir dañada, viciada. O sea, ya tenemos un cúmulo de teorías hacia los imperativos políticos, hacia la enorme musealización que tiene ya no los museos, el mundo. O sea, también ya nuestra percepción ha cambiado. Ahora queremos, no sé, a mí me pasa mucho aquí en la coordinación, que los objetos van a museos o a lugares donde lo que se busca es competir con una serie de fenómenos perceptuales, que ya es bien difícil competir, ¿no? O sea, ya cada vez se quieren más escenarios, más diversión, digamos. Es decir, creo yo también que no solamente tenemos que lidiar con el objeto, con la materia, sino cómo lo voy a presentar o cómo mi intervención va a hacer que ese objeto compita con una vorágine de percepciones, ¿no? Entonces, pues también discutir si realmente lo que nos interesa o a lo que nos tenemos que tener es a la materia en sí de los objetos, que es básicamente lo que yo creo, al menos por origen, que es por lo cual surge este criterio, ¿no? Entonces, pues básicamente son esas tres cosas. Tendríamos que ver su utilización, discutir si tal como surge en una época es válido ya que lo usemos en una época como esta. Y y ya. Muchas gracias, Juan Manuel. Olivia. Bueno, pues yo creo que todo lo que se ha abordado ahorita ha sido muy enriquecedor, y eso creo yo que nos lleva al punto de ver cómo nosotros finalmente sí somos partícipes de una construcción de conocimiento o de cultura o de los objetos que pasan por nuestras manos, ¿no? O sea, finalmente nosotros incidimos
hacia el futuro de estas piezas o de esta construcción cultural y bueno, en ese sentido, este asunto de que no solo sobre la materia estamos incidiendo, sino sobre todo los valores o sobre todo lo que implican los objetos, creo yo que nos tiene que dar mucho para asumirnos así como partícipes activos, no solo en la cuestión técnica, que creo yo que es que tiene bastante, ¿no? Como para hacernos cargo en cuanto a materiales, a técnicas, a todas estas posibilidades vanguardistas, etcétera. O sea, pero esta parte de cómo nos enfrentamos al objeto, de cómo asumimos las decisiones que vamos a tomar, finalmente sigue siendo el punto que si no está claro, creo que todos hemos visto alguna vez como una excelente calidad técnica no es sinónimo de una buena restauración o de lo que la pieza necesitaba. Entonces es justo el punto de decir, bueno, ¿hasta dónde? Hasta quizá una excelente calidad técnica se convierte en un exceso. Entonces por eso está este espacio para apuntalar las decisiones, para decidir también entre la diversidad de posibilidades que tenemos. Optar por una finalmente siempre va a implicar un compromiso, siempre vamos a comprometer algo, siempre una decisión, en algún momento, en otro contexto me decían, pues es que una decisión, las consecuencias finalmente dan para hacia un lado o hacia otro, favorecen un lado u otro. Entonces, tener bien claro qué es lo que queremos favorecer y eso a costa de que, o sea, siempre hay algo que se va a comprometer. Y si tenemos claro ese ejercicio reflexivo, pues esta forma de establecer criterios, de establecer nuestra toma de decisiones, creo yo que va a ser más articulada y más adecuada hacia cada problema concreto. Esa es otra, que estamos sobre casos distintos, que no tenemos una problemática que podamos generalizar, aunque sea el mismo tipo de objetos, aunque sean pinturas de caballete, aunque sean cerámicas, etcétera, creo yo que la problemática siempre nos va a dar para este tipo de reflexiones y para evitar caer en dar por hecho que así se tiene que hacer. Creo yo que esta posibilidad de asumirnos como más que como cuestión técnica, como los que finalmente vamos a definir el objeto hacia el futuro. Claro. Yolanda. A mí me parece que hay varios problemas y uno de los creo que detonan mucho este problema es que hay una confusión pues, en nuestra disciplina entre lo que es el principio y el criterio, que entiendo, a mí me parece que es totalmente distinto. Efectivamente, como lo mencionaba Isabel, un criterio quizá es un lineamiento general que guía una cosa y el criterio tiene que ver más con el que lo acciona y con una acción en el particular. Entonces, la propuesta de algún modo que hemos estado trabajando en Caballera, en el Green, es justamente que como principio, el término de mínima intervención puede ser aplicado como principio en sí mismo dentro de una colección, no para una acción específica de restauración, que también ese es otro problema. No tenemos muy claro qué queremos que sea la conservación y la restauración. ¿Sí? Como principio de conservación, hablando en términos muy amplios, ¿no? Pues tendríamos que intentar acceder a ese objeto sin afectar los valores. En los procesos de acción directa, que implicarían a lo mejor la restauración como tal, asociarlo me parece a su inicio, vinculado a los procesos de reintegración, me parece que queda muy claro, ¿no? O sea, hacerlo menos o dejar materia nueva lo menos posible para no afectar los valores, creo que tiene mucha más factibilidad y mucha más lógica y mucha más coherencia que hablarlo como un criterio para cualquier tipo de intervención o cualquier tipo de acción directa sobre el objeto. Isabel mencionaba que por ejemplo se asocia a no quitar algo del original, pues es que hay materiales en los que es prácticamente imposible, ¿no? O sea, si vas a intervenir parte de la imagen en una pintura mural, ¿cómo no quitas parte de algo que está ahí, ¿no? O sea, porque incluso la propia transformación del material, las costras de sales, ¿no? Son parte de esa materia original que se ha ido transformando. Entonces, ¿no intervenimos? Bueno,
Bueno, Isabel. Yo creo que yo lo que creo es que para un arqueólogo, como yo estoy formada, la desaparición de la materia significa la desaparición de nuestra fuente fenomenológica de conocimiento. O sea, nosotros no estamos amarrados a la materia porque nos parece, sino porque nos parece que es el vehículo a partir del cual se comunica de alguna manera o de la forma que podemos aproximarnos a ese pasado que es inatenible. Y esta realización de que es inatenible, pues, y que está de alguna manera aparejada a la acción determinante de la excavación que genera una destrucción, pues hace que de alguna manera pues sí estemos viviendo como en este corset, ¿no? De lo posible y de lo que no debe ser más, o sea, como que pues en realidad es una disciplina que vive como pues así como en un camino muy, y curiosamente yo creo que es natural que la mínima intervención haya nacido ahí, porque pues los excesos más, digamos, pues más salvajes o de los más discutidos pues son los que se han realizado pues muchas veces en monumentos arqueológicos. Entonces a mí sí me parece que como conservadora de lo arqueológico yo no podría, a menos que ya renunciara a lo que me he dedicado, o sea, deshacerme un poco como de la materia, y en el fondo creo que la restauración tampoco lo puede hacer, ¿no? O sea, esta discusión de los valores creo que no nos lleva necesariamente siempre a hablar de la materia y a lo que significan nuestras acciones respecto a esa materia, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que eso es de alguna manera la característica de este ser arqueológico, ¿no? Y en ese sentido, pues la entidad de la mínima intervención yo siento que tiene una coherencia increíble, incluso con el proyecto, digamos, más, con los proyectos más posmodernos de la arqueología, ¿no? A mí me parece que, de hecho, tiene una razón histórica de que haya aparecido en los 80s como tal, porque de alguna manera es como esta transición que estaba pasando en la arqueología, del cambio del registro arqueológico a la evidencia arqueológica, ¿no? Que significa una forma de ver a la materia de una forma distinta, ¿no? Entonces yo sí le encuentro, creo que lo que pasa es que lo que ahora corresponde es empezar a trabajar sobre cuáles son las articulaciones, ¿no? Que permiten que esta mínima intervención se aterrice. O sea, yo creo que lo más importante de estos seminarios es que van a permitir de alguna manera que aparezcan, ¿no? Diferentes formas de plantear la utilidad o no utilidad de un determinado criterio. Y me parece que cada uno de los proyectos que se están planteando aquí, o sea, debería de alguna manera como que fincarse en algo, ¿no? O sea, yo encuentro de manera como muy atractiva lo que tú dices, Juan Manuel, ¿no? De alguna manera como con mucha conciencia sobre lo que este concepto ha significado históricamente, cómo lo actualizamos, ¿no? Esa es una primera pregunta. Otro nivel de preguntas es cómo creamos referentes sobre condiciones de la mínima intervención. ¿Es la mínima intervención algo que solamente tenemos que hablar en términos de restauración o en términos solamente de conservación? ¿O tiene que ser sobre acciones determinadas o, como yo lo estoy planteando, como con paquetes de destino? Ajá. O sea, yo lo que estoy planteando es que en realidad cuando tú planteas una alternativa de conservación, lo que tú planteas es un paquete, porque es muy difícil plantear una acción determinada. Esas acciones siempre están comprometidas dentro de paquetes. Y esos paquetes significan que hay sacrificio de criterios, que hay deterioros que vas a poder atender y algunos que no vas a poder atender, que van a haber cuestiones de factibilidad, que van a haber consecuencias. Entonces, que en realidad lo que tendríamos que hacer pues es valorar pues esos como paquetes de vida en relación al cómo hay pérdida y ganancia de valores, pérdida y ganancia de criterios, solución o no solución de aspectos prácticos, consecuencias y factibilidad, porque la realidad es que también pues este es un mundo de factibilidades, pero estos tendrían que estar de alguna manera como articulados. Y creo que también a los restauradores, y quizá yo ahorita, pues como que yo me estoy metiendo en aprietos yo misma, y como siempre, pues uno se compra su propio infiernito, ¿no? O sea, creo que una cosa que deberíamos de motivar, porque en cada uno de estos proyectos hay un aspecto reflexivo, es que los proyectos de restauración se comiencen a presentar en esos formatos para ver cuál es la argumentación que hay detrás. O sea, creo que de pronto cuando uno presenta un proyecto y dice, pues estos van a ser los principios, lo que muchas veces nos pasa es que pues, los principios están ahí, pero no estás viendo cómo trabajan. Ajá.
Y a mí no me molesta tanto que me digan, a lo mejor en algunos casos, ¿no?, que pues el tratamiento de retratabilidad o de reversibilidad se fue por la puerta, si dentro de las opciones, esa era la mínima y la óptima. Ajá. O sea, eso puede ser una opción, ¿no? Sí, no, la cosa es que si yo, o sea, lo que yo pienso siempre es que si tú quitas el concepto mínima intervención, porque lo tienes que asociar forzosamente a respecto qué, vaya, vale la pena. Y si lo si quitas el concepto, no pasa nada. O sea, como concepto, por eso mismo me parece como tan etéreo, ¿no? Porque si está referenciado a algo, con que tú explicites ese algo, pues tu intervención puede ser coherente. Y fíjate que yo sí creo que en el momento que nos desprendemos de la intervención hay un gran riesgo, ¿no? Entonces, pero está muy bien que hayan esas posiciones. Bueno, sí. Bueno, antes de abrir la discusión al público, a mí me gustaría recuperar y cerrar un poquito esta primera parte, porque creo que se han dicho cosas súper interesantes y que realmente no hay mucha contradicción. Yo esperaba que había mucha confrontación, pero realmente lo que se presentó, pues a lo mejor es el resultado de cómo se entiende así de manera abstracta esta noción, ¿no? Pero realmente argumentándola, analizándola, pues creo que todos estamos en un mismo entendido, creo yo. Y bueno, lo que a mí algunas de las cosas que me gustaría recuperar es, y que de alguna forma estuvo ahí en sus planteamientos, es por qué surgió esta noción, este criterio, ¿no? Y obviamente surge en contextos y en realidades específicas, ¿no? En la Carta de Venecia, por ejemplo, que es del 64, pues pensemos qué estaba pasando. Pues justo en México estaba pasando la reconstrucción de Quetzalcóatl, ¿no? Y no solo eso, en Teotihuacán, sino de todas las zonas arqueológicas que se reconstruían con fines turísticos o políticos, o sea, intereses que iban más allá de la conservación arqueológica, ¿no? Y la visión ética de la disciplina. Entonces, de alguna forma eso responde a lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Por eso siempre es bueno volver a esta parte histórica que todos ustedes recuperaron muy bien. Y otra parte que también yo creo que todos tocaron es esta parte que es súper importante, que es la reflexión, ¿no? La necesidad de dar referentes, o sea, no hablar en abstracto y de manera desvinculada, ¿no? No hacer un listado en los proyectos. Es que yo me basé en el criterio de la mínima intervención, la compatibilidad, la reversibilidad y de paso la autenticidad y el respeto al original, ¿no? Y mi propuesta X, ¿no? ¿Cómo lo vinculo? Porque no hay realmente un juicio crítico o una reflexión que nos permita vincular esos criterios que supuestamente estamos usando con los tratamientos que estamos proponiendo, ¿no? Y entonces ahí yo creo que la respuesta está, que también muchos trataron, es justo que nuestras propuestas de intervención necesitan un diagnóstico previo, pero no solamente un diagnóstico del estado de conservación, que eso estamos muy familiarizados en, ¿no? ¿Cuál es la estabilidad material, bla, bla, bla? Sino un diagnóstico de realmente cuáles son los valores y significados, ¿no? Porque realmente en eso se basa nuestra propuesta. Si nosotros no hacemos un buen diagnóstico, ¿no? Pues podemos, la propuesta que hagamos pues no va a ser acertada. Y justamente esa es la razón de los criterios, que nosotros no hagamos un listado de tratamientos que no estén justificados, ¿no? Por eso no queremos que de entrada todas las intervenciones lleven una consolidación, un rezago, una reintegración, etcétera, etcétera, porque pues a veces no es lo que se necesita, ¿no? Entonces creo que ahí está la clave, la realización de un diagnóstico y, como decía Isabel, pues lograr proponer, ¿no?, una serie de tratamientos que aborden o que consideren esta ponderación, ¿no?, entre mínimos, suficientes, y máximos, ¿no? Creo que eso se me hace como muy, muy, muy importante, ¿no? Y que a veces es lo que nos falta y donde cobra sentido esta noción, ¿no? Entonces yo creo que no es una noción que debamos, que podemos erradicar o debamos, ¿no?, desechar así de manera automática, sino simplemente el chiste, la relevancia de esto es pues hacer un juicio crítico y un ejercicio que le dé sentido, ¿no? Porque si no tiene ningún sentido la posición. Bueno, ahora sí le doy la palabra al público. A ver, María. También creo que es interesante de ver en cada una de nuestras especialidades de objetos, también hay como concepto diferente, ¿no? Me interesó mucho escuchar lo que dijiste de la arqueología,
porque bueno, como uno todo el tiempo está en lo suyo, se enfoca mucho en lo suyo, y por ejemplo, nosotros que estamos en patrimonio documental, archivos y bibliotecas, también fue así como una muleta, este término, para parar las intervenciones puntuales cuando se necesita atender un volumen enorme. Entonces, como un poco como un sostén para los políticos que manejan, o para los administrativos que manejan los acervos, la palabra mínima intervención sirvió, más allá de que, cómo vas a intervenir, como decirles, a ver, vamos a hacer lo mínimo, porque si no, nada más vamos a atender uno. Entonces fue así como también la utilización de esa palabra, que quizás no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos discutiendo ahorita, pero que también es interesante ver en qué ámbito también se ha utilizado para fines de nosotros poder un poquito, no controlar, pero dirigir cómo vamos a intervenir o hasta dónde vamos a intervenir cuando tenemos un volumen máximo, ¿no? Es un poco lo que es. Sí, yo nomás diciendo eso, pues yo sí creo que en el fondo, o sea, la mínima intervención es hacer nada, ¿no? Que significa una intervención. Ajá. Pero sí creo que dentro del concepto de la mínima intervención está el nacimiento de la conservación preventiva. Uh-huh. O sea, hay una noción que subirá hacia ahí, ¿no? Sí. La preventiva, a ver, ¿cuándo? Además, creo, Isabel decía, bueno, porque yo tengo una formación arqueológica, pero es que lo que tenemos que entender es que finalmente, inclusive la restauración surge de la arqueología. Eso es algo que ya no podemos cambiar. Las teorías surgen generalmente por intervenciones en arqueología. Y la otra es que también luego hay que pensar al revés. Vamos, pero en realidad, ¿qué es lo negativo? O viendo el criterio de mínima intervención en negativo es no hagas cosas superfluas, ¿no? Entonces realmente sí creo que tendríamos que verlo como de una manera muy coloquial, muy práctica, muy, muy de acción, y esto también nos da muchas cosas. Sí, y qué bueno que tocan esta parte de finalmente entender que cada ámbito de acción es distinto, ¿no? Porque también, pues cada quien, la mirada que tiene, pues es el resultado de que se enfrenta a distintas problemáticas o distintos tipos de bienes culturales, ¿no? Y en la conservación arqueológica, pues es súper, súper claro, ¿no? O sea, me viene a la mente, por ejemplo, no sé, restos óseos que pueden ser indicativos del poblamiento temprano de América, pues ahí lo principal es conservar el dato arqueológico, ¿no? Y en ese sentido, no impedir que ese material a futuro pueda fecharse, así es. Y eso incluso yo lo pondría arriba de cualquier intervención. Entonces, incluso si se está haciendo polvo, yo no lo consolidaría. Claro, incluso es. La estabilidad material queda en un segundo plano, porque lo principal es el dato arqueológico, ¿no? Entonces, justo ese juicio crítico es el que se requiere para establecer los valores y poder fundamentar la propuesta. Y ahí es donde el criterio, la noción de la mínima intervención cobra sentido, porque siempre o muchas veces las intervenciones tienen pues efectos indeseables de alguna manera, ¿no? Y ahí también quizás lo que valdría la pena recuperar es como este paralelismo que hay con la medicina, ¿no? O sea, si nosotros vamos al doctor con un resfriado común y todavía no tenemos fiebre ni ninguna infección en las vías respiratorias, pues el médico no nos va a recetar un antibiótico porque no es necesario, estamos en una etapa viral que no es necesario, ¿no? Entonces es lo mínimo necesario para... Digamos, a mí me parece que todas las herramientas que se dejaron en la mesa, yo las veo así como unas herramientas, todas son válidas dentro de un proceso. Es decir, si no los entendemos como cuestiones aisladas, sino como parte de un proceso histórico, social, cultural, etc., entonces todo tiene un valor. Va a depender mucho de lo que se mencionaba, es decir, el análisis del momento histórico en el que estoy, el objeto y mis objetivos. Cómo todo este background que tengo, de dónde escoger, cómo lo voy cómo me voy a acercar a este objeto, se van a tomar las decisiones. Es decir, es el entendimiento de que todo es un proceso que además sigue creciendo, sigue ampliando el marco de referencia. Y por otro lado,
A mí me ha llamado mucho la atención, he estado revisando los programas de estudio de diversas escuelas de restauración en el mundo y todas, o casi todas, tienen materias que tienen que ver con el desarrollo de la sensibilidad de la percepción, porque estaríamos hablando de la percepción de los restauradores con fines artísticos. Es decir, les dan una formación en disciplinas artísticas. Muchas escuelas inclusive están dentro de institutos destinados a la formación artística. Y me ha llamado la atención de que en el CRIM no, bueno, en CRIM como a los restauradores conservadores o los gobiernos, no aparece esta disciplina, ¿no? O sea, no aparece esta parte que además estamos hablando de procesos de aprendizaje, la percepción que es sujeta de un proceso de aprendizaje, es decir, se aprende. Hay metodologías desde el punto de vista de la sociología para desarrollar esta parte que les puede dar un background como más amplio para las intervenciones. Yolanda. Un poco recuperando mi experiencia en el INAH, hablando de la parte histórica de la arqueología en México, resulta que hubo una temporada, una época, los 50, los 60, en que se hacía reconstrucción en arquitectura, pero mucho en arqueología, era la norma casi, lo que llama, creo que Gándara o no me acuerdo quién, los piramidiotas, que se hacía mucha reconstrucción, y con ese intento, digo, y al hacer esa reconstrucción, resulta que se perdía mucha evidencia de todo tipo de uso de tecnología, materiales y demás. Y resulta que hay un grupo de personas que hace la primera reunión técnica constructiva en el 74, donde precisamente queda vedada la reconstrucción, y hasta allá se preocupa por el entorno, que ahora ya hablamos mucho de recuperar el patrimonio natural, que es una integración, es una unidad, igual que el patrimonio tangible, intangible, ¿no? Como una unidad. Y un ejemplo que les quiero dar, me tocó trabajar con Montero en el desprendimiento de pintura mural de Tenayuca, y está publicado el documento, y está también en internet. Resulta que sea del desprendimiento, que el principio en el taller de restauración de pintura mural era muy ortodoxo. Ahí no metíamos color, no hacíamos reconstrucción, la imagen la respetábamos hasta el máximo, y creo que en ese tiempo también el trabajo arqueológico era así, muy muy ortodoxo. Bueno, resulta que esa pintura mural se desprende, y me tocó hacer el montaje en el taller, y resulta que se lleva a bodegas y está en el Museo de Antropología en la Sala Mexica. Y creo que pareció bien la intervención, porque se trabaja la parte, la lectura, la imagen, se le da una continuidad, una legibilidad al hacer la intervención, que ahí sería, tal vez nosotros hicimos la mínima intervención, pero ahí el afán de que se entienda más, se trabaja la, ¿cómo se llama? La integración cromática, la reintegración cromática. Entonces se puede hacer una lectura mayor. Lo que pienso que ahí hay que irse con mucho cuidado, o sea, no hay que inventar. Considero que esa pintura está bien, pero a lo mejor en otras intervenciones en arqueología, no sé, no tengo el dato, sí se ha podido llegar a inventar, que hay que tener cuidado y no inventar, ¿verdad? Entonces sería cosa del cuidado máximo, tal vez en la mínima intervención y con toda la documentación que tengas para meterla ahí. Pero te digo, por tradición, el taller de pintura mural no se hacía reintegración cromática, era muy ortodoxo el trabajo. Gracias. Sí, Isabel. Sí. Es que justo por eso me parece que recuperar un poco la idea de este criterio de mínima intervención necesaria, asociada al proceso de reintegración, puede ser, ¿no? En ese nivel absolutamente claro y factible, ¿no? Justo para no llegar a la reconstrucción como queramos llamarle, ¿no? De inventar. No solo de pintura mural, ¿no? De cualquier tipo de objeto, ¿no? Que la verdad es que, al menos en Caballete, la norma es, ¿no? O reintegras y reintegras, reintegras y reintegras, casi, ¿no? Entonces, y ahí nos está aplicando el concepto de mínima intervención, ¿no? Sí, para la imagen, pero el tratamiento de la imagen que Juan Manuel tiene todo un discurso inalcanzable. ¿Quién me sabe? Yo puedo decir algo de... No, que es que se me olvidó un poco, Mari, que justamente
yo sí creo que el criterio de mínima intervención sí puede ser como trascendente o puede ser como en todos, porque, por ejemplo, justo en papel, yo recuerdo que papel ya está casi al final cuando en mi programa de estudio. Y lo pasé de nuevo. Ya se daba restauración de papel. No, es porque te truena la teoría, porque justo recuerdo mis clases de teoría de la restauración aplicada a papel, algunas que me dieron, te tronaba porque justamente no podíamos definir el objeto que vamos a restaurar, ¿no? Está la pregunta muy a lo Roskin de ¿el papel es el testimonio histórico, arqueológico, o es el mensaje? ¿No? Esto tiene, o sea, te vas como al otro extremo. En la arqueología es la piedra que tocó el egipcio, que, ¿no? Y en papel esto... Yo creo que es un buen momento en donde podríamos comenzar en cada... O sea, sí llegar a reglamentos trascendentes que puedan ser aplicados a todo y que sí pueden ser criterios, ¿verdad? Y a casos muy concretos. Y desde luego también pensé, pero dije, no sé si sea políticamente correcto aquí decirlo con la supermaestra de... No, porque mínima intervención inventégalo. Por eso, o sea, que por eso me parece tan absurdo. Sí, sí se rescata la imagen. Es que sí, tampoco es, pero entonces tampoco con el mínimo intervención. Criterio de mínima intervención. Sí, yo quiero agregar una cosa. O sea, la verdad es que lo mismo que decía, ¿no? O sea, yo creo que un criterio no se puede criticar por nuestra incapacidad. Ajá. O sea, una cosa es que nosotros seamos, y por eso es que el ejercicio tramposo de la teoría de la restauración ha sido la justificación. O sea, yo hago y luego pues agarro la teoría, le doy tres vueltas, ¿no? La amarro y justifico lo que hice, ¿no? Cuando en realidad el ejercicio de la teoría tiene que ser que los principios son los que te atan de una manera y pues técnicamente pues a ver cómo lo resuelves, y seguramente esos principios también hacen que solamente tengas unas determinadas alternativas, ¿no? Determinados criterios. Y determinados criterios, ¿no? Entonces, o sea, sí creo que es como muy importante... como diferenciar estos dos ámbitos, ¿no? Uno, que el gran problema que yo veo de las intervenciones es porque efectivamente no hubo criterio, sino que primero se hizo y luego pues agarró y se le hizo manita de puerco a Brandy, se le pidió a Brandy que fuera para bienes culturales cuando en realidad a él nunca se le había ocurrido que viera una cosa así, ¿no? Y entonces luego, pues, cuando la teoría no nos sirve, pues le echamos la culpa a Brandy, pues Brandy no tiene nada que ver ahí. Tenía que justificar todo lo que él hizo después de la guerra. Claro. Entonces, sí creo que como que en el fondo, pues la gran perversidad de la teoría en la restauración es que nosotros hemos sido muy incapaces y en el fondo bastante, digo yo, como hasta corruptos con ello, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber un replanteamiento, además ahora que hay diferentes posturas teóricas, ¿no? O sea, donde uno tiene que ver como, y ahí sí yo diría que pues ese sí es el axioma, ¿no? De agarrar y decir... Bueno, a ver, tiene que haber coherencia en mi visión teórica y cómo yo estoy planteando la cosa. Es, digo, es lo mínimo que le puedes pedir a cualquier uso de la teoría. Yo veo a Brandy y digo, pues este señor, pues a lo mejor es que yo no estoy de acuerdo con él, pero sí es una teoría bien redondita. Y en ese sentido yo no puedo criticar más que por un desacuerdo a los que siguen utilizando la teoría brandiana. El problema es que pues hay muchos Frankensteins intermedios, ¿no? Y cada quien pues agarra a Brandy y lo utiliza como puede, ¿no? Y lo manosean como pueden, y luego pues hay muchas cuestiones intermedias. Creo que esa es una primera cosa que habrá que plantear, ¿no? O sea, tener un axioma de uso coherente sobre la teoría. Entender que las teorías son eso, son teorías y que pues digo, no son reglas, ¿no? Sino que son efectivamente pues escenarios de conducta. Y la otra cosa que yo creo que es muy interesante es que al mismo tiempo que yo veo que sería muy interesante, y lo sigue siendo muy interesante, empezar a ver cuáles criterios a lo mejor pueden ser más aplicables para ciertos ámbitos de patrimonio, tipologías de patrimonio, la verdad es que yo siento que la postura teórica de la valoración nos está metiendo en el hermoso embrollo de que la cosa es, depende de cómo tú la valores y bajo qué lente la veas, ¿no? Y ahora, con el curso de configuraciones teóricas donde estamos Yola y estaba Nat y también Luis,
pues nos falta un poco el tiempo, yo siento, de sentarnos a platicar, pues tú qué harías, ¿no? O sea, un poco como el programa de Nino Canún, ¿no? O sea, ¿usted qué haría si esto fuera un objeto arqueológico? Pues es una pintura, ¿no? Y es, a lo mejor, o sea, ¿cómo se plantearían esas alternativas? ¿Cómo estas construcciones teóricas de alguna manera significa que pueden haber diferentes como destinos, ¿no? Y creo que además en el fondo, siempre que estamos platicando que alguien se le pasó la mano, que alguien hizo o no hizo, lo que siempre hacemos es plantear cuál hubiera sido la otra alternativa. Ajá. O sea, tratar de justificar, yo no hubiera hecho eso, lo que yo hubiera hecho es esto. Ajá. Y creo que de pronto pues es ese ejercicio de las alternativas, de la comparación, porque cada caso es tan único que en realidad, o sea, también como que estos referentes son importantes, pero en realidad la teoría pues no la discutes hasta que estás enfrente de ella y tienes un bisturí en la mano y dices, tomo la muestra, no la tomo. Creo también que eso va a ser un proyecto bien interesante de hacer, de pronto comenzar a plantearnos estos diferentes modelos teóricos con un objeto que pueda verse desde diferentes perspectivas. Y la otra cosa es que también es muy interesante cómo de alguna manera también yo creo que en la mínima intervención está todo un proyecto de ciencia no invasiva, ¿no? O sea, como que la mínima intervención ahí como que se ha vuelto como un caldero, o sea, a pesar de a lo mejor la crítica necesaria que hay que hacer sobre él, o a lo mejor de los que la seguimos recuperando, o de las necesidades que va a haber de ajuste, creo que hay una gran tradición que sale de ella, ¿no? Y sí también sería importante pensar, pues, ¿qué es esto que es intrusivo? Porque también yo creo que pues luego nos metemos ahí unos paquetes telerinas muy buenos sobre lo que no es intrusivo, cuando en realidad también la ciencia nos dice pues que en realidad todo es intrusivo, ¿no? Pero ¿qué estamos hablando sobre técnicas no intrusivas, ¿no? ¿Cuáles son esos rangos, ¿no? Y algo muy importante que tú dijiste es justo que cada caso es único, ahora sí que es una cliché, pero realmente ahí está la clave, ¿no? Porque justo el diagnóstico, el reconocimiento de la naturaleza y las cualidades y las características y propiedades de cada bien cultural es lo que nos va a dictar la intervención. Y eso no quiere decir que nosotros necesariamente caigamos en un subjetivismo extremo de todo se vale. No, sino simplemente que nuestra propuesta, que esté bien fundamentada, esté acorde a esas necesidades específicas, ¿no? Y ahí justo el criterio de mínima intervención, ahí es donde creo que los referentes son claves, ¿no? ¿Necesaria para qué? Para conservar el dato arqueológico, para recuperar funcionalidad, para recuperar lectura o iconografía, o sus cualidades plásticas, o el uso, o asegurar su estabilidad estructural. En realidad son muchas cosas, ¿no? Nosotros hacemos una intervención para distintas cosas, y en ese sentido no podemos, y justamente es la razón de los criterios, evitar intervenciones a rajatabla, ¿no? Así de, pues no podemos aproximarnos a un bien de museo, por ejemplo, una pintura de caballete que está expuesta en un museo, no la podemos abordar de la misma manera que una obra, un bien cultural religioso en uso, ¿no? Y ahí es donde incluso las reconstrucciones, quizá en algunos casos, no deban asustarnos, ¿no? Porque a veces pueden llegar a ser justificadas, incluso en la misma, porque es una mínima intervención necesaria para recuperar un uso, quizás habría que fundamentar lo que o a lo mejor no se tiene que cumplir con eso, que sea mínima intervención, pero lo pues, dice. Pero sería, bueno, según yo no pierde validez, realmente es lo necesario para hacer, no lo mínimo, es lo necesario. Exacto. Pero yo sí creo que entre lo necesario pues pueden haber como necesidades máximas y necesidades mínimas. Bueno, voy a dar espacio para dos intervenciones más y cerramos. Nada más, pues muy importante lo que dice Isabel de las reconstrucciones. El mismo arquitecto Parellón, en su tesis sobre el trabajo de Santa Cecilia, que es criticadísimo por tanta reconstrucción, él da un soporte que justifica la parte didáctica, que a lo mejor es necesario, pero dice, entonces toma en cuenta al público, que el público que va a ver, que entienda cómo está ese marmato, que entienda que hay etapas constructivas, y te hace reflexionar también, no me acuerdo ahorita lo demás, pero me hiciste pensar en eso, que es importante también, hasta qué punto puede hacerse ese tipo de reconstrucción. Bueno, también dice que hay que hacer la reconstrucción fuera del objeto, lo que está en la maqueta o el museo de sitio, lo que sea.
no sobre la materia misma. Pero en algunos casos quizás. Sí, es del 61 la tesis, pero te digo que... O sea, se me ocurre Santa María Acapulco, ¿no? ¿Cómo le explicamos a la gente de manera muy purista que la teoría de la restauración no nos permite reconstruir? Porque hay la cognoscencia. En el punto vivo, el que te va a decir es la gente. Pues justo ese diagnóstico, ese reconocimiento de bien y el valor y todo lo que realmente queremos recuperar. También es un bien importante, ¿verdad? Considerar la opinión de la sociedad. Gracias. Sí. Sí. Mire, yo quiero comentar algo muy breve. Bueno, primero, es espléndido escuchar a los jóvenes restauradores. No, para las generaciones. Estoy encantada de escuchar. Estoy totalmente de acuerdo. En mi caso, yo soy arquitecta, mi experiencia es en arquitectura y la especialidad de restauración. En todo lo que dijeron y los diferentes puntos de vista, hay una parte que no se menciona aquí, que yo la quiero mencionar, que todo esto, que nosotros, la aplicación de un criterio, pues sí, la aplicamos nosotros de acuerdo a nuestra percepción, a nuestra formación y a la experiencia que hemos ido acumulando. Pero hay un ente, ahí, bueno, considerando todas las condicionantes de tiempo, las condicionantes políticas, después de mi diagnóstico, de cuánto tiempo voy a disponer, de qué procedimientos, de qué materiales, de qué mano de obra especializada. Pero hay un ente que se llama sociedad y que ya no es ni el político que tomó la decisión de intervenir determinado en un inmueble, en mi caso, y que es impresionante el impacto que le causa esa toma de decisiones, pues esa aplicación de criterios. Les voy a mencionar un ejemplo muy cercano y ese tema es el que me trae aquí en este momento, porque en el desierto de los Leones, una estructura del siglo XVII, se restituyen, o sea, en un afán de hacer la mínima intervención y de consolidar, o sea, la mínima intervención desde el punto de vista, yo estoy en monumentos históricos, era consolidar algunos muros del claustro que estaban desprendiéndose, disgregándose. Tenemos el ente que se llama contratista, encabezado por otro ente que es la delegación, que sabemos, ¿no?, de sus intereses y de las cantidades de obra que ambos desean realizar para obtener X ganancias. Pero nosotros, como ente normativo y con ese manejo de esos criterios, pues establecemos unos criterios. No es justificación, pero bueno, la distancia, la lejanía, no nos hace hacer residencia de obra. La cantidad de temas nos hace hacer una supervisión. ¿Cuál va siendo la sorpresa cuando llegan una infinidad de quejas a la Dirección General de esta institución, a esta misma coordinación, de la sociedad? Eso fue maravilloso, que le mentaba la madre a los custodios del desierto de los Leones, y las quejas fueron por escrito, fueron verbales, fueron a nuestra área de licencias. Pero fue impresionante la respuesta de la sociedad ante la restitución de aplanados. El acuerdo era consolidar piedra. El contratista entendió, vamos a decir, entre comillas, o así lo quiso creer, que era también el aplanado, porque era parte de la estructura original. Y él también restaurador, ¿no? Él consideraba que era parte de los criterios. Y cuando hubo el reclamo institucional, pues es que no viniste. Tardaste 15 días en venir, pues yo ya acabé, pues ya tenía que terminar. Ahí yo sí recurrimos precisamente al apoyo de Juan Manuel, de Claudia de la Garza. Yo fue la primera vez que escuché por parte de esta institución de acá de ustedes, digamos, somos lo mismo, ¿no? Pero el criterio de ruina y de la mínima intervención, para mí fue brillante ahí lo que la reprimenda, puedo decir, con mucho orgullo, de Claudia y de Juan Manuel, de decir, no, pero es que no se debió, cuando me dieron más argumentos, no, es que mira, existe algo que se llama inconsciente colectivo y que lo maneja la sociedad y que están acostumbrados, aunque sí originalmente el procedimiento incluía aplanados, pues hace ya 300, 400 años que lo perdió, y las generaciones que lo conocen lo conciben y lo perciben así, o sea, la percepción de ellos, el criterio de la sociedad es que yo no tengo que ser viejo con pátina, como decían, la naturaleza lo recupera y le devuelve el moho, le carcomen los aplanados, pero a la gente así le gusta. Y nosotros, académicamente,
sí tenemos que ser como muy cuidadosos hasta dónde es ese mínimo, tomando en cuenta ese otro ente, que no nada más es las academias de conservación, de restauración, sino quien lo vive, pues sí como turista, sí como objeto de diversión, sí como objeto documental y cultural, ¿no? O quienes nada más van de pinta a mayonear, a grafitear. Para toda esa sociedad impacta mucho esa toma de decisiones. Yo he de decirles, excuso decirles todas las reprimendas que yo recibí, y fue una gran experiencia. Y a partir de ahí yo he puesto mucha más atención en ese mínimo o en ese máximo, y tomando en cuenta, digamos, esa experiencia, ese conocimiento, es esta actualización para mí, escuchar, para mí era muy importante qué era esto de lo mínimo y lo máximo. Coincido en muchos puntos, pero sé que tengo que tomar a partir de esa experiencia el impacto y esa valoración, esa experiencia de la gente que no está escrita en ningún lado, pero que la gente lo conoce. Otro caso breve es Culhuacán, el prometo de Culhuacán. Alguna vez también se consideró restituir aplanados y se dijo no, porque la gente lo conoce así, aunque los tenía, aunque estructuralmente se requieran, se deja así porque va a haber una reacción de ese ente que se llama sociedad. Ese era un poco el comentario. Pues yo creo que aquí cerramos, ¿no? Hay muchas cosas que discutir, pero pues podemos seguir discutiéndola. Pues como saben, estas sesiones son mensuales, entonces la próxima va a ser el 12 de noviembre, están todos muy invitados. Y también aquí en el área de información y comunicación nos hacen el favor de filmarlas y subirlas a internet, entonces también las ponemos a disposición de ustedes en video. Y bueno, a futuro lo que queremos hacer también es compilar todas estas exposiciones pues en textos, ¿no? Que las palabras no se lleven bien, ¿no? Que los logremos juntar y compilar y finalmente un libro, ¿no? que reúna todas estas memorias, estas cosas tan interesantes que se han planteado aquí y que pueden guiar en el futuro nuestra práctica profesional. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y a ustedes por venir.